agradecer la presencia de las distintas autoridades civiles, eclesiásticas, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como también de los miembros de la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, y de una manera muy especial también a los jiennenses, así como también a los medios de comunicación que cubren este acto. Y por supuesto a nuestra banda municipal de música de la ciudad de Jaén. Este va a ser un acto muy breve, pero en el que queríamos simbolizar de alguna manera lo que había significado el estudio llevado a cabo por el historiador don Luis Miguel Sánchez Tostado, que se encuentra aquí a mi derecha, y también de manera muy especial por el trabajo realizado por Yolanda García Delgado, en lo que significaba hacer historia en el ámbito de la ciudad de Jaén respecto al descubrimiento concretamente de esta placa conmemorativa. Buenas tardes a todos. Hoy conmemoramos, atendiendo a la iniciativa y propuesta de las asociaciones culturales de Juventa y Patmos y al historiador don Luis Miguel Sánchez Tostado, una gran y extraordinaria historia que aconteció en este precioso lugar. En esta placa que a continuación vamos a inaugurar reza la siguiente leyenda. Entre el 22 de mayo y el 20 de octubre de 1489, la Corte de los Reyes Católicos se estableció en la ciudad de Jaén con ocasión de la conquista del Reino Nazarí de Granada. En este lugar, por entonces Palacio Episcopal, Cristóbal Colón se entrevistó con la Reina Isabel de Castilla, una audiencia de gran relevancia histórica para el futuro descubrimiento de América. Hoy, esta pequeña huella que dejamos siglos después simboliza un reconocimiento a nuestra historia, pues divulgamos de este modo un episodio que tuvo lugar en nuestra ciudad y así le damos la relevancia que se merece para que todos lo conozcan, turistas y vecinos, y al mismo tiempo convertir a esta ciudad en un punto de encuentro imprescindible para los turistas que desean conocer Andalucía y por ende también la capital y la provincia jiennense. Hoy aquí conmemoramos un episodio de la historia de España y que aconteció en Jaén, pues en este preciso lugar estaba enclavado el antiguo Palacio Episcopal de Jaén del prelado Luis Osorio, donde se establecieron los Reyes Católicos en 1489 con ocasión de la conquista del Reino Nazarí de Granada. En concreto, permanecieron en nuestra ciudad entre los meses de mayo y octubre de ese año, produciéndose en el mes de agosto una entrevista entre la Reina Isabel y el almirante Cristóbal Colón, que cambió las relaciones entre ambos. Una audiencia que fue de gran relevancia para el futuro descubrimiento de América, tan solo tres años después, en 1492. Es el momento de que ahora todo el mundo conozca este hecho de nuestra propia historia. Un episodio que merece una placa conmemorativa en este mismo lugar donde ocurrió todo. Esta placa que hoy inauguramos supone una apuesta de este ayuntamiento por preservar nuestra historia, por divulgarla y que todo el mundo la conozca, por darle toda la relevancia y el reconocimiento, tanto político como social y turístico, que se merece. Este hecho histórico constituye para Jaén un gran reclamo turístico porque, en definitiva, se trata no solo de un trozo de historia, sino también de la historia de Jaén y de su influencia en la historia de España y del mundo. Así, con esta placa, es un orgullo y una satisfacción para mí darle la importancia que se merece a este gran y excepcional episodio de la historia de España que tuvo lugar aquí, en la capital del Santo Reino. Jaén lo sabe, y así se lo haremos saber a partir de este momento a nuestros turistas, a los jiennenses y, por supuesto, a nuestros visitantes. Muchas gracias.